Radio Natividad presenta Primera lectura del día. Del primer libro de los Macabeos, capítulo 2, versos 15 al 29. En aquellos días, los enviados del rey Antíoco, encargados de hacer apostatar a los israelitas, llegaron a la ciudad de Modín para obligarlos a sacrificar a los ídolos. Muchos israelitas se les sometieron. En cambio, Matatías y sus hijos se les opusieron tenazmente. Los enviados del rey se dirigieron entonces a Matatías y le dijeron: «Tú eres un hombre ilustre y poderoso en esta ciudad, y cuentas con el apoyo de tus hijos y de tus hermanos. Acércate pues tú primero y cumple la orden del rey, como la han cumplido todas las naciones, los hombres de Judea y los que han quedado en Jerusalén. Así tú y tus hijos serán contados entre los amigos del rey y serán recompensados con oro, plata y muchos regalos». Matatías les contestó con voz firme: «Aunque todas las naciones que forman los dominios del rey obedezcan sus órdenes y apostaten de la religión de sus padres, mis hijos, mis hermanos y yo nos mantendremos fieles a la alianza de nuestros padres. Dios nos libre de abandonar nuestra ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey ni ofreceremos sacrificios a los ídolos, porque así quebrantaríamos los mandamientos de nuestra ley y seguiríamos un camino equivocado». Apenas había acabado de hablar Matatías, un judío se adelantó a la vista de todos para ofrecer sacrificios a los ídolos en el altar conforme al decreto del rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera y en un arrebato de ira santa, corrió hasta el judío y lo degolló. Mató además al enviado del rey que obligaba a hacer sacrificios y destruyó el altar. En su celo por la ley, imitó lo que hizo Pinjas contra Zimri, el hijo de Salú. Luego empezó a gritar por la ciudad: «Todo aquel que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga». Y dejando en la ciudad cuanto poseían, huyeron él y sus hijos a las montañas. Por entonces muchos judíos que buscaban la justicia y querían ser fieles a la ley, se fueron a vivir al desierto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué hermoso ejemplo de Matatías nos presenta aquí el primer libro de los Macabeos con la historia de Matatías. Papá, el papá que prefirió con su familia alejarse de la ciudad que apostatar, que ofrecer sacrificios en el altar de Dios. Y no solamente eso, les dio el ejemplo e invitó a otros que lo quisieran seguir para seguir las leyes de Dios. Qué hermoso, amigos, y dice que él, dejando la ciudad todo, huyeron con sus hijos a las montañas, y muchos judíos se fueron a vivir al desierto. Qué hermoso, amigos, que muchas veces o en cualquier circunstancia que nosotros podamos dar ejemplo, lo demos, y en familia mejor. Y muchas personas, siguiendo ese buen ejemplo, también seguirán y obedecerán al Señor. Amén.